Y acá ya estamos, segundo día. Hoy toca San Isidro, así que les vamos a mostrar un poquito qué pasa por acá adentro. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, adelante. Hola, Marco. ¿Y qué teatro es este? Teatro Estela Maris. Estela Maris de San Isidro. Mira, filmá un poquito lo lindo que es. Me encantan las luces esas. ¿Qué capacidad tiene este teatro? ¿Te acordás? Debe tener unas 350, pero... El aforo ahora es el aforo es 130. Así que nada, chiquito pero lindo, chiquito pero poderoso. Un dato de color, acá cantó Carlos Gardel, mirá, 1933. Y acá ya estamos en el camarín, donde está la bella Miki Pérez. ¿A ustedes les gustan los camarines? Sí, son. A ver, ¿y qué hay acá, Martu? Ahí está la tele para. Ah, miren, esto está bueno. La particularidad de este camarín es que, a diferencia de los otros, tiene una tele. Entonces podés ver desde un sofá bien cómodo, como hago yo, obviamente. Me siento acá con Titi y miro todo el show. Y lo miran ahí. O sea que van a mirar desde acá, ¿no me van a acompañar desde abajo? Hoy no. Malos. ¿Qué haces vos? ¿Ahí está la tele? Probar sonido, lo más importante. ¡Calla, hija! ¡Chipe! Ahí está, súper. ¡Claro que sí! Acá estamos haciendo tiempo en el camarín. Contame, Titi, ¿qué estás haciendo? Teatro. ¿Qué estás haciendo? ¿Bailá? ¿Hace teatro o hace tac, 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 tac? ¿Hace? No. ¿No? Bueno. Vamos a mirar qué está mirando Miti. A ver. Estoy escribiendo a mi hermana. ¿Qué está haciendo? Mi hermana Carmen. ¿Hace chumba? ¿Qué, privado? Es privado. No pueden Carmen? Saber, no pueden saber todo tampoco. Luchi. ¿Está toda la lista, la ropa lista? ¿Está toda la lista de la ropa? Sí. ¿Esto está acá y lo demás? Está abajo. A ver, mostrame. Acá está toda la ropa. ¿Y por qué lo dejás acá? Porque está más cerca del escenario. Ah, ¿hacemos más rápido el cambio? Sí. Esto es lo de Cachilo y esto es lo de la. ¿Vos también ayudás, Martu, no? Más. ¿Mazo? Y el escenario está acá cerquita, a ver. Ah, está acá, al toque. ¿Qué no. haces? ¿Qué haces ahí? No. ¿Nada? Vamos, mostrame dónde te vas. Valentino, ¿quién te cortó el pelo? ¿Te cortaste solo? ¿Solito te cortaste? ¿Eh? Para mí que se cortó solo. Ya sé lo que pasó. El peluquero te quiso cortar, pero vos no quisiste. ¿Sí? ¿Me trae una para mí? Dale, una para mí. Mira, papá. Así, mira. Una para mí. Así, dale vos. Dale, dale vos. Dale. Dame. Mío. No. Mío. Mira, papá. Mío. La mía. 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 ¡Ah! ¿Quién está acá? ¿Quién es este? ¿Cómo estamos hoy?
¿A mí me preguntas? ¿Estamos listos? Sí. Hoy va a pasar a actuar conmigo Miti, de la psicóloga. Más adelante, ¿sí? ¿No? Lo dejamos para más adelante, ¿te parece? Bueno. ¿Dale? ¿Y después de acá qué hacemos? No sé, tengo unas ganas de comer algo rico, te juro. Pero no se puede. Hoy quiero salir de la dieta, hoy quiero comer pizza. Pero no se puede porque a las 11 cierra todo. ¿A las 11 o a las 12? A las 12, creo. ¡Qué alegría! Ya salimos, ¿ah? ¿Eh? Ya. ¿Qué estás tomando? Estoy tomando una coquita siempre. Bueno, contale a la gente que sos súper, hiper fanático de la coca. De la coca cero. Pero coca sin azúcar. Cero. Sí, pero ¿sabías que la coca hace mal? Sí, ya tendrías cero. Que tomar agua. Va a pensar, Miti, que nosotros comemos todo mal. Y no es así. Comemos muy sano, comemos palta. Comemos semillas. Aramu, dijo el mosquito. Deja de mentir, mentiroso. De les cuento que Wally tortilla come torta de cumpleaños. No. Cuidado que se fue. Ah, no. Eso no come. Yo no como torta. Eso no come. Torta no come. ¿Estamos listos? Sí. Estamos listos. Ya salimos con todo. Vamos. Con todo. Mostrale los dientes que usa Cachilo. Bueno, en realidad Wally tiene como un estuche donde guarda todos los dientes, muchas dentaduras. Acá están que los ocupa dientes. Para hacer diferentes tipos de personajes. ¿Y el de Cachilo cuál es? ¿Este? No, ese no es. Ese está nuevito. Este. El de Cachilo está totalmente podrido. Claro, para que parezca más real. Pará, mostrá. Gíralo. Vamos a... Después están estos. Para más personajes. A ver, te muestro más. Bueno, este. Este es el de peluche. Este, mira, este está muy bueno. Ese era el de Adela. No sé si se acuerdan. Sí, de Adela. Y después ¿qué está otro tenés? Este. No tengo todo acá. Después este está muy bueno, se me partió, que ahora lo tengo que arreglar. Pero mira, estaba bueno. Quiero que abras nuevamente el estuche para mostrar todo. No tengo, para que se vean todos juntitos. Igual no tengo todos acá. Tengo más. Uy, hay un montón. Yo la verdad que ese era peluche el calabre. Yo la verdad que hay algo muy importante que yo le tengo que decir, ¿verdad? O sea, yo... A buen entendedor, poco hay que decir. Bueno, la que está filmando en este momento es Luisana, que está ahí filmando todo. Ella es una genia, ella maneja todo. Ella me ayuda en todo, ¿eh? Yo les cuento que Luisana está atrás con todo el vestuario, ella me filma, ella me sostiene la luz, ella todo iba aprendiendo un montón y nada, a ella le gusta. ¿Te gusta Lu? ¿Te gusta lo que haces? ¿Puedes hablar? Sí. Bueno. Ya estamos listos, Mati. Ya salimos ahí con toda la pila, vale, pues. A punto de salir. ¿Cuánto sí. falta? ¿Cuántos minutos te dijeron que te quedan? Chu. ¿Dos minutitos? 2 minutes. Yo siempre antes de salir me hablo conmigo en el espejo y digo... Dios mío, no tengas miedo. Hay momentos que te pueden temblar un poquito las patas, así como que da calambre, pero yo bello, Cachilo. Yo bello. Soy un tipo lindo, de tubo, con una linda guaina. Yo ando con la esposa de mi jefe, la Miki Pérez. ¿Qué más te puede faltar? Nada. Te amo, Cachilo. Te amo. Carmen. ¿Cómo le va? Yo la sentía genial. Ritmo. ¡Ay, ya estoy lleno de listo! ¡Ya está matando a tu abuelo! ¡Ya está matando a tu abuelo! ¡Ya está lleno de listo! ¡Ya está listo! ¡Arriba la casita abierta!
chicos. Bueno, gracias. Terminado San Isidro. Gracias a toda la gente que vino. Un show hermoso me hicieron pasar. Así que nada, nos vemos mañana en Palomar y seguimos mostrando todo ahí. Chau, chau. Estamos acá en San Isidro, Teatro Estela Maris. Miren lo que es esto, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. ¡Aguante la cachicalienta de San Isidro! ¡Olé! Gracias, chicos. Gracias de corazón. Los quiero mucho. Gracias por el apoyo.